me rompe todo. Trato de respirar. No quiero estar tranquilo. Sale figura de MasterChef. Jurados no perdonaron y Claudia Bahamón lloró. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Debían cocinar el mejor plato de su vida, eso dijeron los chefs en este reto de eliminación de MasterChef. Sin embargo, hubo muchas equivocaciones en los platos de varios participantes y los chefs tuvieron que elegir quién fue el que más se equivocó para sacarlo. Después de la evaluación, los jurados decidieron que el nuevo eliminado del reality debía ser Juan Pablo Barragán, que tuvo varias equivocaciones en su preparativo, pues le faltó sazón, como dijo el chef Nicolás de Subiría. Muchas gracias por todo lo que me han enseñado, por lo que he aprendido. Este programa me salvó la vida. Gracias a todos porque hicieron de mi vida más feliz. Espero que la vida nos siga juntando. Di todo lo que pude. Yo como cocinero soy buen comediante, fueron las palabras de Barragán. La decisión de los jurados hizo llorar primero a Claudia Bahamón, que no ocultó la tristeza porque considera al actor como un gran amigo y compañero, que hacía reír a todos y les daba felicidad. Barragán también escurrió las lágrimas al despedirse de sus compañeros, pero les dijo que afuera del reality los espera para disfrutar. Hay que decir que, en el reto de eliminación, cada uno de los cocineros se mentalizó en preparar un plato que enamorara a Christopher Carpentier y Nicolás de Subiría, ya que Jorge Roush no estaba. Mientras Carolina Acevedo y Daniela Tapia veían desde el balón a sus compañeros cocinando con nervios, ellas intentaron ayudarles. No obstante, el toque de cada uno iba a ser definitivo. Los concursantes que se salvaron en el reto fueron Marta Isabel Bolaños, Natalia Sanint, ambas con platos muy regulares, mientras que Nela, González, El Negrito y Adrián Parada la rompieron en el reto y subieron inmediatamente al balcón. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.